¡Apúntate al superhéroe nuevo, Fabila! Esto no es un tutelaje. ¿Por qué me hablas de ayudante cuando estoy ocupado, joder? Niño nuevo, has encontrado la primera estación de viaje rápido. Busca más, te hará la vida más fácil. ¡Ven, gatito! ¡Gatito, gatito, gatito! ¡Lánzale una piedra! No, yo le lanzaré una piedra. Mejor, lánzale un petardo. No, no, que son caros. ¡Dame la piedra! ¡Cagueta! ¡Vamos, enciende esa mierda! ¿Nos vamos a enfrentar a los niños de sexto? ¡Sin piedad, chicos! ¡Bonitos trajes, supercapullos! Veamos qué sabes hacer, niño nuevo. ¡Au! Eso te va a dejar cicatriz. Despertadme cuando me toque. ¡Tomad vuestra medicina! ¡Que te lo masaje tu novio! ¡Ah, me toca! ¡Vale! ¡Sentirás una quemadura intensa! ¡Es mi puto turno, sí, señor! ¡Tengo algo para ti! ¡Muy enfadado! ¡Tu turno, destroza ojetes! Un par más y podemos acabar esto. Tengo cosas que hacer y la necesidad de pegarte es una de ellas. ¡Uf! ¡Chúpate ese mocoso! ¿A quién atormento? Te elijo a ti. ¡Ra! ¡Qué putada, niño nuevo! ¿Quién es el siguiente objetivo de mi ira desenfrenada? ¡Ah! ¡Te has portado como un campeón! No puedo negarme a zurrarle a alguien de cuarto. ¡Llénalo! Estas corrientes han recargado mis láseres oculares. ¡Cometa humana lista! A eso lo llamo corriente en chorro. Es una curación muy útil. Es una curación bastante útil. Buenas noticias, me toca. ¡Puñetazo megapuño! ¿Qué? ¡Los de sexto no pueden morir! ¡Somos inmortales! A lo loco, niño nuevo. ¿Cómo coño has conseguido láseres? ¡Yo quiero! Para ser unos criajos, dais bastante pena. No aguantes eso sin rechistar, ojete. Críos de cuarto, me toca. ¡A volar! ¡Piu, piu! ¡Tío, hemos machacado a unos de sexto! ¡Jo, eso ha sido muy cañero! ¡Hacemos buen equipo! Ciudad sabrá que Mapache y amigos derrotó a cuatro niños de sexto. Esto es genial para nuestra franquicia. Aunque es una mierda para ti, niño nuevo. Porque los de sexto te la tendrán jurada. No deberías haberlo hecho, bastante estúpido. Ahora conseguir más seguidores para nuestra franquicia.
kriptonita. ¿Entonces qué eres? ¿Invencible? Venga ya. Eso va en contra de las normas. Tienes que tener una debilidad. Ve a ver a Mosquito, él te puede ayudar. Te pondré el resto de cosas de la hoja de personaje en el mapa. Sal ahí fuera a hacer algunas misiones de superhéroe para rellenar tu hoja de personaje. Enhorabuena, niño nuevo. Tu sistema de viaje rápido está pleno listo. Encuentra más estaciones para ampliarlo. Y cuando estés en problemas, Paso Raudo estará ahí. Adiós. Estás realizando una violación directa. ¡Aléjate del cogollo! ¿Te acuerdas de Wonder Twins? Me acuerdo, y de su mono mascota espacial Glick. Sí, ¿os acordáis de eso? ¿Te acuerdas del jet invisible de Wonder Woman? Uy, sí, me acuerdo. Eso es Racing, niño nuevo. Mosquito estará dentro. Entra, pero no caigas en la tentación de sus ricas alitas y camareras. Bienvenido a Races. ¿Mesa para uno? Pues acompáñame, amorcito. Lo siento, solo sigo a superhéroes psíquicos. Solo me gustan los superhéroes brutalistas. Sí, solo me hago selfies con superhéroes Karate Kid que dan buenas propias. ¡Por aquí, cielo! Lo siento, solo sigo a superhéroes elementalistas. Bueno, solo me saco selfies con superhéroes asesinos. Es mi rollo. ¿Queréis que os rellene de limonada ilimitada? Una chica Racist te atenderá. ¿A qué es una monada? La dialita es que es capaz de zamparse. Sí, y después me levé sobre los malos y les di una paliza. Vaya, no sabía que los mosquitos fueran tan duros. Sí, bueno, ¿no te suena el virus Zika? ¿Otro plato de alitas, guapetón? Claro, apúntalo en mi cuenta. ¡Qué derrochón! Largo, niño. Estas son mis chicas. ¿Qué clase de superhéroe eres? ¡Súper! ¡Espera! ¡Ay, Dios! ¡La misión! ¡Mis compañeros superhéroes! ¡Me olvidé por completo! ¡Alejaos, viles seductoras! ¡Mosquito sabe lo que intentáis hacer! ¿De qué estás hablando, chico? Las chicas Racing son kriptonitas de Mosquito. ¡Sácame de aquí! Vale, pues aquí tienes la cuenta. ¡No creo! ¿Quieres hechizarme? ¡No pagaré la factura! ¡Hay que dejar propina, lameculos! ¡No nos dejarán irnos sin luchar, chico! ¡Vamos allá! Cometes un error al meterte con Mapache y amigos. ¡Pedido listo, monadas! Eres parte del equipo. Te hará falta un cambio de imagen total. Hay que devolverle la cordura a Mosquito a hostias. Siento un hormigueo.
¡Ólera, chica! ¡Oh! Dejad al amor de mi vida en paz. Listo para apalizar a la velocidad del sonido. ¿Ahora me ves? ¡Ay! Tío, contrólate. ¡Pachi, amigo, siempre! ¿Después de una paliza compráis un calendario Risings? Si le pego a Mosquito para romper el hechizo, seguramente morirá. ¡Colisión Omega Extra! Brutal, aunque no rompa las leyes de la física. ¿Todo bien por aquí? ¡Genial! No te rayes, ojete. En serio, chicos, las alitas están muy buenas. Buscad vuestras almas gemelas. ¡Hora de moverse! ¡Genial! ¡Ah! ¡Brindo por eso! Me alegro muchísimo de que estéis aquí. Oh, la próxima a los ojos, Churri. Te azotaré como mami hacía con papi encanto. ¡Puñetazo Mega Puñoru! ¡Ay! Han ido directos a las gradas. Pico y meto palos. ¡Te hago un Simba! ¡Ah! Genial, disculpadme mientras voy a vomitar. Paso raudo, entra en acción. ¡Enemigo caído! ¡Ay! Quería pedir una limonada, pero ya es tarde. ¡Es nuestra oportunidad! Esas forcias son mi kriptonita y tú me has salvado justo a tiempo. Estaré en deuda contigo. Oh, héroe, ¿cuál es tu kriptonita? No serás un superhéroe si no se van tus poderes. ¿Alguna fobia particular? ¿Algún complejo emocional? ¡Tiene que haber algo! No pasa nada, estoy de tu parte. Niño, puedes contármelo. Vale, déjame tu hoja de personaje. Tranquilo, es una decisión con la que tendrás que convivir toda la vida. Hasta que la cambies. Las chicas Racings, esas lascivas seductoras. Genial, todo listo. Tu kriptonita queda registrada. Y ahora Mosquito se marcha. Llámame si me necesitas, amigo de Mapache. ¿Dónde se han escondido los dichosos gatos? ¡Los intrusos serán violados!
advertencia, tienes 5 segundos para hacer caso. Respeto la decisión vital que te llevase a vestir así. ¿Qué pasa, coleguita jugón? Puedes usar las bombetas para prender cosas como fuegos artificiales. ¡Pruébalo! La cena está lista. ¡Vosotros sois mi cena, malos! ¡Mi trompa está boquiabierta! Tío, te metes demasiado en el papel. ¡Démosle caña! Casi parece que te importe todo esto. ¡Voy a hacer sangre, chicos! ¡Qué asqueroso! Pues daros una paliza me resulta bastante terapéutico. ¡Ea! ¡Qué putada! ¿Te puedes creer que no haya hecho ningún curso de lucha? Si no os importa, tengo un globo en el que mear. Supercrack listo para el servicio. Hasta los huevos de esta mierda. Tus golpes hacen que se formen hematomas bajo su piel. Genial para beber. ¡Qué asco, tío! Menudo movimiento. Lo he visto todo como si fuese una gran miniserie de televisión. Así de rápido soy. ¡Estúpidos mocosos! La balanza está a nuestro favor. ¡Seguidme el ritmo! Nada en contra de un buen trompazo. ¡A por una muestra de sangre! Tío, te metes demasiado en el papel. Supongo que tendrá que comer. Buenas noticias, la próxima vez os ganaré. ¿Vas a llorar, mocoso? Ah, ya es mi turno. Vale.
Todo esto me la trae floja. Me siento pesado. ¡Juguemos con la física! Si quieres curas, hay curas. Gracias, mamá. He venido a beber sangre y chupar culos. Eso no ha sonado bien. ¡Sangre fresca! Sí, ya me lo esperaba. Ha sido épico. Levanta, niño nuevo. Los derrotamos sin ti. Supongo que es una forma de marcar tendencia, niño. Deberías usar tu energía para una causa, chaval, como tejer fundas de iPad para indigentes. Va a haber que ponerles toque de queda a papá y mamá. ¡Qué tiempos cuando no encerrábamos a los gatos! A sembrar caos del bueno. ¡Caos de calidad! Bien, vete. No soy rivales para mi ejército, amigos de Mapache. ¡Oh! El mosquito es el ser vivo más letal, pero tú vas a quedar segundo. Tu cara está llena de bichos muertos. Podrías esquivarlos. El caos es inevitable. Tranquilo, niño nuevo. ¡Pandemonio! Eso habrá dolido, tío. Hora de propagar enfermedades. ¡Oh! Joder, colega, qué puto asco. ¿Quién quería algo de caos? ¡Justiciado! ¡A ponerlo todo patas arriba! ¡Victoria! ¡Me toca!
Chúpate esto. ¿Me pido las sobras? Tío, te metes demasiado en el papel. ¡Felicidades, amigos! ¡Habéis perdido, villanos! Las vacaciones de Navidad están muy lejanas. Te estoy vigilando, sin coñas. Vale, pero nada de joder. Sabía que te pondrías a joder. Vale, claro, me haré la foto. Bien, gracias. Espero a las Olimpiadas Matemáticas. ¿Qué pasa, niño nuevo? ¿Qué tramas? Claro, me hago como 10 selfies al día. ¡Mola! A ver si esta vez no te pones a joder. Bueno, pues vale. Y querrás una medalla por eso. Vuelve mañana, ¿vale? Hola, eres el niño nuevo, ¿verdad? Oh, genial, gracias por venir, siéntate. Hola, niño nuevo. Como orientador, puedes hablar conmigo de lo que quieras, ¿sabes? Bueno, tengo entendido que quieres hablar de sexo. Verás, estoy formado en asuntos sexuales, ¿sabes? Así que no debes temer nada, ¿sabes? Bueno, niño nuevo, ¿sabes? Es muy sencillo esto. Cuando quieres hablar de tu sexo, simplemente puedes empezar simplemente por decir, pues eso, si eres niño, niña u otro. Tómate tu tiempo. Niño, vale, muy bien, por supuesto. Vale, niño nuevo, esto puede ser algo confuso, así que escucha con atención, ¿sabes? Si naciste niño, eso se llama ser un niño cisgénero, ¿sabes? O cis, para abreviar. Pero, bueno, quizá te hayas convertido en niño, ¿entiendes lo que quiero decir? Si no naciste niño, pero ahora te identificas como uno, bueno, eso se llama ser transgénero, ¿sabes? O trans, para abreviar, ¿sabes? Así que, bueno, te identificas con una persona cisgénero o transgénero. Cuando quieras, ¿sabéis? Vale, ¿me das un momento? Tengo que llamar a tus padres. Solo será un segundo. Hola, soy el señor McKay, el orientador escolar. Sí, hola. Tengo a su hijo en mi despacho y me acaba de decir que
que él es cisgénero. Eso significa que se identifica con el sexo que le fue asignado al nacer. Ya lo sabía. ¿Malin? No, no, está bien, solo quería que supiera que tenía otras opciones, ¿sabe? No, no siempre hay que aceptar lo primero que se nos planta en la cara, ¿sabe? Sí, no, me alegra saberlo. Creo que a partir de ahora quizá yo pueda ser de gran ayuda. Muchas gracias, ¿sabe? Hasta luego, ¿sabe? Me alegro de que hayamos tenido esta charla. Yo también soy hombre cisgénero y sé lo dura que puede ser la vida para un niño que ama a alguien del sexo opuesto. Recuerda que el amor es igual para todos, hasta para un chico al que le gustan las domingas, ¿sabéis? Pero ten cuidado, ¿sabes? Porque hay mucha gente por ahí que no te aceptará como eres y tendrás que saber llevarlo, ¿sabes? Bueno, ven a verme cuando quieras. Hago horas extra y me quedo en la escuela por niños problemáticos como tú, ¿sabes? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Pero si es un niño cisgénero! ¡Por estos lares no nos gustan los de vuestra calaña! ¡Démosle la bienvenida a esta cosa a nuestro pueblo! De la hostia que te voy a dar, te vas a volver hetero como le hice a Dale aquella noche del 94. Daré hostias como panes. Eso me ha destaponado los oídos. ¡América! ¡Amalao que te den por el culo, socialista! ¡Nanay! No se hable más. Daros una paliza ha sido sin duda la decisión correcta. ¡Olera, chica! ¡Ah! Si bebo una gota más, me reventará el tórax. Tío, no te flipes. ¡Fua! Eso te va a dejar cicatriz. ¡Qué putada, niño nuevo! ¡Ardo como ese arbusto de la Biblia! Te azotaré como tu papi nunca lo hizo. Lo vas a flipar. Con esto recupero la prestación por discapacidad. Toma. Mucha mierda, literalmente. Un rival ha caído. Es que ni quiero zurrar a esos tíos. Y si emborracho por contacto. No tengas miedo, chavalote. Es para que vayas conociendo tu futuro. ¡Traga mierda! ¡A lo loco, niño nuevo! Un par más y podemos acabar esto. Es mi puto turno, sí, señor.
Sube esto a tu mapache, Gram. Tu dedo corazón tiene una potencia brutal y ni tienes que desprenderte de él y morir. Si no te cura, te devolvemos tu dinero. ¡Ajá! Con esto servirá. El crimen es una enfermedad. ¡Yo soy la cura! ¡Picadura! Creo que no volveré a comer jamás. ¡Hurra! Bocaditos de limón para todos. Haciendo muy bien. Material de primera para la hoja de personaje. Tengo una misión súper secreta para ti. Ve a la nueva taquería en la calle principal y... compra un taco, mapache corta. ¡Has agredido a un agente de policía! ¡Hola, nuevo! No te había visto antes, pero has llegado en el momento perfecto. Los valores morales de South Park están en crisis. Alguien está robando gatos y están empapelando casas. Vale, quizá todavía no sea el fin del mundo, pero necesitamos un héroe. No quiero ponértelo más complicado, pero... ¿te consideras buena persona? Bueno, comprendo la confusión, pero llega un momento en el que hay que elegir un camino. ¿Buscarás a Jesús e irás en el camino recto? O quizá irás doblado. Y no hablemos de la tercera posibilidad. Espero que seas parte de la solución y no del problema. El primer paso, hijo mío, es entrar en esta cámara de meditación donde podrás afrontar tus peores temores. Afronta tus temores, niño nuevo. Afronta tus temores. Tu padre se folló a tu madre. ¿Miedo a la oscuridad? ¿A las serpientes? ¿Al color azul? Ah, hola. Estoy en tu imaginación. Solo soy un amable cura católico al que le gustaría conocerte un poco mejor. Sí, yo también estoy dentro de tu imaginación a punto de darte un masaje de hombros. ¿Has imaginado que podrías sentir algo así? Vamos a ajustar la iluminación un poco para poder tener algo de visión. Parece que a este le gusta duro. ¡No me quejo! ¿Qué tal si nos metemos un poco de mano? Yo empiezo. Todos los niños del Señor merecen recibir su amor, así que esperad turno. ¿Qué? Deja de hacerte el duro. ¡Oh,
¡Hala! A ese sacerdote le gustan mucho los niños. Será mejor que nos dé un abrazo. Luego podríais necesitar una toalla. ¡Oh, eso me gusta! ¡Sal, ratita! ¡Quiero verte la colita! Yo voy calentando. ¡Oh, Dios! El amor de Dios está conmigo. ¿Quién lo quiere? Eres un verdadero calientasotanas. ¡Oh! No seas tímido, no hay razón para esconderse. Casi estoy listo para cubrirte con el amor de Dios. La gracia de Dios recorre mi interior. Ven aquí, pequeñín. Ven a jugar. ¡Oh! ¡Ay, Dios! El amor de Dios está conmigo. ¿Quién lo quiere? ¡Oh! Esperábamos que aprovecharais esta oportunidad para redimiros. ¿Es que no quieres subir al cielo conmigo? ¡Maldita sea! ¿Es que no puedo meter a un niño en una habitación oscura sin que aparezcáis, cabronazos? ¡Vais a ir al infierno! ¡Ahora largo de aquí! Eso no es lo que dice la araña reina. Me voy a rezar 10, ahí lo que te haría. Vaya por Dios, me siento fatal por eso. Mira, un amigo rabino me ha dado este cuadro de macarrones. En momentos de tribulación, úsalo para llamar al profeta Moisés. Suerte con tu viaje espiritual, hijo mío. Arrodíllate. Ante Jesús.
El señor proveerá y el señor hará selfies. ¿Qué te parece? Que Dios te bendiga, niño nuevo. ¿Recuerdas cuando Morgan Freeman era Dios? Sí, yo me acuerdo. ¿Te acuerdas de que los cristianos se preocupaban por los pobres? Claro, me acuerdo. ¿Necesitas ir a algún sitio rápido? Pon los pies en el suelo. Adiós, niño nuevo. Llámame cuando tengas que ir a alguna parte rápido. Llámame cuando tengas que ir a alguna parte Llámame cuando tengas que ir a alguna parte Aparta, estamos creando caos. Claro, te dejo entrar al banco cuando colapsen los mercados. Espero que eso te haga sentir bien, capullo. Bienvenido a Tacos Freeman. Si tengo algo que te pueda interesar, pues... ya sabes, dímelo. Me encanta este sitio porque puedes elaborar los platos que quieras. Bienvenido a Tacos Freeman, Vengador. Cuando se te dé mejor elaborar, Morgan Freeman se hará un selfie contigo. La filosofía de Tacos Freeman es elabóratelo tú. Sabes lo que es elaborar, ¿no? Tú abre el menú de elaboración y podremos empezar. Puedes combinar alimentos como quieras. Empecemos con algo básico. El burrito. Una tortilla caliente con la que envolver, pues cualquier cosa. Mira, te daré lo que necesitas para empezar. Aquí está la cantidad de comida que necesitas para rellenar la tortilla. Ahora pongámoslo todo junto. Así se hace, chaval. Ahora que has tomado contacto con la elaboración, vayamos más allá.
Puedes combinar alimentos como quieras. Adelante. A ver qué pasa si combinas un burrito con una enchilada. Enhorabuena, niño nuevo. Con un burrito y una enchilada has elaborado un enchirrito. Es la primera vez que alguien lo hace. ¿Y qué cojones? Toma unas recetas más. A lo mejor te salvan el puñetero culo. Ya solo queda documentar este momento de la historia de la humanidad con un selfie. No lo vamos a repetir nunca. Muy potente. Y una cosa más. Dicen que algunos pedos son tan potentes que pueden curvar el tejido del tiempo. Ten mucho cuidado. Niño nuevo, has hecho un trabajo decente hasta ahora. Vuelve a la guarida de Mapache. Creo que tenemos que desarrollar tu personaje. Mapache, corta. Sabes que no trabajas aquí, ¿verdad? ¿Eres amigo de Kyle? Lo siento, no me van los selfies. Más vale que mires las novedades antes de que se manchen con lo viejo. Vuelva pronto, siempre hay mierda nueva. Espero que hayas guardado algo de pasta, porque aquí no vuelves a entrar. Sí. ¿Quieres un poco de esto, mocoso? Ah, ¿el pequeñajo tiene miedo? Pobrecito. Parece que tenemos a unos de cuarto por aquí. Cometes un error al meterte con Mapache y amigos. ¡Au! ¿Cómo coño has conseguido láseres? ¡Yo quiero! ¡Juguemos con la física!
¿Ahora me ves? Acabarás quemándote si sigues con este ritmo. Voy a hacer sangre, chicos. ¡Me hago sipa! Supongo que tendrá que comer. Pues daros una paliza me resulta bastante terapéutico. ¡Ya! ¡Chúpate ese mocoso! ¡A ti, amigo, siempre! ¿Quién es el siguiente objetivo de mi ira desenfrenada? ¡Llénalo! Vale, me toca. ¡Mi trompa está boquiabierta! Tío, no te flipes. Voy a estar matador. ¡Y ya! Gracias. A por una muestra de sangre. Tío, no te flipes. Todo es jiji jaja hasta que sangremos por los ojos y el ojete. No puedo negarme a zurrarle a alguien de cuarto. ¡Que te lo masajé tu novio! Críos de cuarto, me toca. Te voy a meter el puño por el culo hasta que te llegue a la garganta. Es la hora de Craig, o sea, Super Craig. Hasta los huevos de esta mierda. ¡Victoria! ¡Felicidades, amigos! ¡Hurra, bocaditos de limón para todos! Puta. Zorra. Mamá. Ah, niño nuevo. Toma asiento.